gracias a nuestros panas en Blazingboost por patrocinar el vídeo. Blazingboost lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores, totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento Wildfire. Así que si os interesa un servicio como este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones, se van a ir un montón de cosas del juego y hoy vamos a pasar por esas cosas del juego que se van a ir. Entonces, aquí tenéis este artículo, os lo dejo linkado abajo en la descripción, vamos a pasar por lo más importante, nos dicen. Con el inicio del año 6, el 28 de febrero de 2023, algunos destinos, actividades y aventuras irán a parar al almacén de contenido de Destiny. Los jugadores podrán disfrutar de todo el contenido que aparece en la lista de más abajo hasta la fecha específica, es decir, hasta el 28, antes de que desaparezca del juego. Entonces, hoy, por cierto, resumen de qué es el Destiny Content Vault, el almacén de contenido. Todos los años sacan parte de las actividades y destinos más antiguos del juego para colocarlos en el almacén de contenido. De esa forma, hacen hueco para que los jugadores disfruten de nuevas experiencias y también hacen que el juego vaya algo más fluido, porque joder, lo que pesaría el juego si no fuera por eso. El motor no aguanta eso, ¿vale? Se trata del motor, básicamente. Luego, el almacén también contendrá todos los destinos y actividades tanto de Destiny 1 como de Destiny 2 y dejará la puerta abierta al regreso del contenido almacenado del juego más adelante. Es decir, todo lo de Destiny 1, Destiny 2 puede volver. Y también, para obtener más información, se guardará en el almacén de contenido durante el año 6, elige una categoría. En fin, aquí las tenemos. Para empezar, destinos. Se van a ir el ala del CLME para Corona del Dolor, también el ala del CLME para el androide Exo Rasputin, el Psisorium, la lanzadera del Estratega, el Leviatán Abandonado, vale, que es una destinación que te cagas, aprovechadla un poco, y el Distrito Lixni de la Última Ciudad. O sea, nos hemos gastado no sé cuántos millones de monedas en repararlo para que ahora se lo lleven, pero sí. En cuanto a campañas e historias, se llevan las 4 temporadas, ¿vale? Como es de esperar, ¿vale? Lo que viene a ser Reina Bruja, todo lo demás se queda, ¿vale? Pero temporada de los Renacidos, Atormentados, Tesoros, Serafines, se va. En cuanto a actividades, contención de pesadillas, choque de queches, expediciones, escondites, piratas, todos, ¿vale? Aquí nos los listan, pero básicamente son todos, se van, así como las misiones de separación, todas. Box Obscura, la Operación Escudo Serafín y las misiones de operaciones Diocles, Arquímedes, Hijo de Saturno y Sancus. En cuanto a aventuras exóticas, esto es importante, ¿vale? O sea, se van las aventuras exóticas, pero se podrán obtener de otras formas dentro del juego, ¿vale? Confirmado, no os preocupéis, pero es importante que las saquéis cuanto antes porque por una parte será más fácil sacarlas ahora, igual más adelante es o más complicado o os piden montones de materiales en el monumento de luces, creo que se llamaba, donde puedes comprar los exóticos, así que sácalos cuanto antes, ¿vale? Y estos son la aventura alerta máxima, anomalía detectada, ¿vale? Que es para el colibrí, marcha fúnebre. Luego matar al mensajero, que es para mensajero muerto, el lanzagranadas. Luego la forma oculta, de revisión cero, todas esas se van, así que complétalas cuanto antes. En cuanto a recompensas de actividad, el colibrí de la emperatriz de marfil, ¿vale? De Vox Obscura, se marcha, así que obtenerlo cuanto antes. Y en cuanto a recompensas de compleción, tenemos el colibrí carga de luz, ¿vale? Que os pide alcanzar el nivel 16 en el mapa estelar, ese se irá, y la carcasa espadachín de la misión La Marea Creciente. En cuanto a recompensas de triunfo, se van los siguientes, el psicotroneca aplicada, rompecódigos, fan número 1, a toda vela, separación y reconstruyendo a Rasputin. Como veis, tienen que ver con distintos cosméticos, naves, carcasas y sí, principalmente naves y carcasas. En cuanto a vendedores, se va la araña, la corona del dolor, el mapa estelar y el androide Exo. Como veis, todo esto tiene que ver con las temporadas principalmente, pero el tema de los exóticos es realmente importante. Mucho mejor que lo saquéis cuanto antes, ¿vale? Para luego no tener que comprarlo por materiales en el monumento de las luces perdidas, que a veces es una locura la cantidad de pasta o materiales que piden o botín de conquista, así que cuanto antes lo saques mejor. Compártelo con los panas, recordad que es hasta el 28 que tenéis para hacer todo esto. De hecho, mejor dicho, hasta el 27, porque habrá 24 horas en las que cerrarán los servidores antes del 28, así que hasta el 27 tenéis para sacar todo eso. Compártelo con los panas, bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la creéis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós.